Zambrarte es un proyecto de participación estudiantil universitaria con dos ejes, uno operativo y uno académico. En el eje académico están inmersas prácticas profesionales y trabajos de grado. Y en el eje operativo se realizan eventos festivos al interior de la universidad. Zambrarte nace de buscar, que es buscar la palabra fiesta en distintos idiomas. Entonces empezamos a buscar en qué idiomas podíamos encontrar fiesta, juego. Encontramos que Zambra es una fiesta que hacen los gitanos en España, es un matrimonio que ellos hacen, un evento festivo. Y significa fiesta con canto y baile, entonces de ahí sale el nombre, Zambrarte. Entonces para nosotros en Zambrarte, Zambrarte significa el arte de hacer música. Zambrarte nace en una clase de psicología social hace 4 semestres y nace de un grupo de estudiantes de la clase. Nosotros empezamos a... Era un ejercicio académico que nos proponía identificar las necesidades sentidas en un imagen. Y identificamos que la necesidad más sentida era la necesidad de participación. Nosotros fuimos en ese colectivo como... Era un grupo de trabajo dentro de la clase, como 8 o 9 estudiantes. Y ese ejercicio termina con el final de semestre y luego yo decido seguir gestionando y conseguir el dinero para realizarlo. Ninguno de los demás integrantes de ese grupo que se conformó para la clase para el semestre continuó, solo yo. Entonces yo conseguí dinero, gestioné ante la universidad y luego conformé un grupo de trabajo distinto. Un momento bien difícil porque en el grupo hay gente de ingenierías, por lo tanto gente muy concreta y que le gusta, bueno, vamos a hacerle, vamos a trabajar horarios, vamos a trabajar reglas, metas, pero hay gente también, hay artistas en el grupo, los artistas son menos juiciosos, más vamos como más dispersos, más vamos en el tiempo, cuando yo me inspire, entonces ese inicio fue bien difícil, ponernos de acuerdo, eso no funcionaba, no podíamos ponernos de acuerdo, eran reuniones muy largas, muy dispersas y muy agotadoras, creo que para todo el mundo es un momento de caos inicial.
7 formamos comisiones de trabajo y nos dividimos en subgrupos y cada subgrupo tenía una responsabilidad. Nosotros teníamos en ese momento en el grupo un compañero de estudios políticos que nos ayudó como a hacer el perfil y cómo organizarnos. Pues hizo una propuesta. La propuesta no funcionó mucho. Entonces para Sambra 2008 yo modifiqué como todas las ideas. Decidí no trabajar más por subgrupos ni por comisiones y lo que hicimos fue trabajar por funciones y por metas. Entonces esta vez cuando iniciamos el proceso, cuando yo me contacté con la gente y lo llevé a trabajar aquí en este grupo, entonces lo que hicimos fue, pues lo que hice yo fue definir qué quería de cada uno de ellos. Metas, sí, bueno, cuáles son tus funciones y qué es lo que espero. Entonces, en términos de funciones y metas, y creo que esta vez fue mucho más eficiente el trabajo, porque por grupos no nos funcionó mucho. Si bien eso está definido inicialmente, la manera en que lo trabajamos es una manera más de trabajo en equipo, más de traer ideas, se traen ideas como inicialmente y luego acá se reconstruye y se deconstruye todo y entre todos construimos cómo lo queremos, qué se va a hacer, quién se hace cargo, como más en esa dinámica de hacerlo mucho más participativo. Los dos eventos han sido de manera distinta. Digamos que el primer evento sí hubo bastante, siento yo que bastante decepción al final, porque hubo poca participación, muy poca gente. En ese evento no alcanzamos a hacer talleres, o sea, teníamos la idea de que se hicieran cosas con los participantes previas para llegar al evento, y no se pudo hacer. Digamos que lo único que logramos hacer es que la gente llegara pues al evento final. Y fue un evento que tuvo bastantes cosas en contra. Ese día no hubo almuerzo aquí, entonces la gente se fue. Ese día había una fiesta del sindicato de fin de año. Era el día de las velitas, entonces la gente se iba temprano. Entonces creo que ese evento nos dejó así como esa idea de que hay que pensar que vino tan poquita gente. En cambio, Sambra 2, que fue el 2016, creo que tuvo bastante acierto en términos de la asistencia, el número de participantes que vino bastante gente. Y también otro de los aciertos es que con este evento sí logramos hacer talleres abiertos. Así que la gente pudiera prepararse para venir a un evento festivo, que pudiera traer algo, construir algo y que era necesario para poder asistir a ese evento. Entonces, que el evento era un cierre de proceso y no simplemente un evento festivo más al que uno iba a participar. Creo que de hecho, como hablarte de participación estudiantil, cuando decimos que el proceso estaba facilitar, por ejemplo, cuando venían los estudiantes a preguntar qué era, qué estábamos haciendo, de qué trataba el taller, algunos continuaron pues permanentes en los talleres y ellos mismos les explicaban a los demás qué llegaban, qué estábamos haciendo, qué era sembrar, y ellos mismos traían a sus otros amigos. Siempre ocurre, ¿no? O sea, hay gente que pronto no se enteró en los procesos porque no estaban aquí o estaban muy ocupados y entonces de pronto no se enteraron de los talleres, pues, entonces sí querían como saber un poco más y hay mucha gente que nos ha escrito, que personalmente nos han dicho no, nos gustaría que nos contaran, de hecho se hizo una jornada para contarles a las personas que estuvieron en el proceso y a las que no estuvieron y que querían enterarse cómo fue, qué se hicieron, qué se hizo. Con